Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Profecías Maranata. El día de hoy únicamente vamos a hacer la presentación de un video que está circulando mucho actualmente en la red, principalmente porque habla de lo que parece ser una gripa que se desata en China, parece ser algo que es como una pandemia. Pero también se nos habla de un ataque nuclear de Israel en contra de Irán antes de que comience la Tercera Guerra Mundial. Este video fue hecho por el señor Bill Ryan, una persona de la que no se tiene mucho conocimiento. Nos dicen que era un periodista que trabajó en la NBC. Se piensa que había muerto en el año 1997, según lo que nos presenta la información en Wikipedia y en Google, pero este video de la misión anglosajona fue publicado en el año 2010. De hecho, Bill Ryan nos dice que el año en el que está dando conocimiento de este video. Una situación bastante interesante, ¿no? Suponiendo por qué nos marcan que su fallecimiento fue el 18 de febrero de 1997 en la ciudad de Nueva York. Y bueno, el señor Bill Ryan tenía dos principales blogs, lo que era Proyecto Avalon y lo que es el Proyecto Camelot, en donde se dedicaba a desvelar algunos de estos planes de lo que viene siendo la élite de los Illuminati. Y bueno, los dejo con el video doblado al español para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, ya que es bastante largo, puedan escuchar acerca de lo que habla el señor Bill Ryan, de la información que le fue dada por este militar, acerca de los eventos que están por suceder en el planeta, en lo que incluía una pandemia, una tercera guerra mundial y un nuevo amanecer en el que ellos controlen a la población mundial. De hecho, también se habla de las piedras de Georgia. Esto fue Profecías Maranata. A todos les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego. La misión anglosajona. Soy Bill Ryan de Project Camelot y Project Avalon. Hoy es 16 de febrero del 2010. Y este es un video de presentación un poco inusual porque estoy dando el paso de hacer un video como una interpretación y como un comentario de una entrevista de audio, la cual le hicimos a un testigo importante quien vino e informó de su historia a Project Camelot hace un tiempo, hace un par de semanas. Y como muchos de nuestros testigos, esta persona quiso permanecer en el anonimato, pero él ha acordado que transcribamos el audio, así que hacemos esto como una transcripción. Y esto va a salir al mismo tiempo que el video, porque es importante que puedan leer la transcripción al mismo tiempo. Que estén pensando lo que estoy diciendo aquí. En cuanto vayamos entrando a la historia, van a entender exactamente por qué es importante obtener toda la información para mantener todo en un delicado equilibrio. Ahora, este es un personaje inglés. Trabajó en el ejército británico durante varios años. Y después de que se retiró del servicio militar, trabajó en la ciudad de Londres en una posición bastante alta, en una posición respetada en la ciudad de Londres. Para quienes ven este video y no saben sobre la ciudad de Londres, la ciudad de Londres es como un enclave financiero en el corazón mismo de Londres. Algunas personas la consideran un poco como el Vaticano. Es muy vieja, muy antigua. Es el corazón del sistema financiero, no solo de Gran Bretaña, sino posiblemente del mundo. Muchos investigadores consideran que es muy probable que la ciudad de Londres sea la que manda los sistemas financieros en Estados Unidos,
tienen el control de la Reserva Federal, del Banco de Pagos Internacionales, un montón de cosas que pasan. Esto es como el centro neurálgico del mundo financiero y es muy masónica, muy antigua, muy tradicional. Y nuestra fuente asistió a una serie de reuniones con altos masones. Y aunque muchos de estos eran interesantes, eran de rutina por parte de los estándares de la ciudad de Londres, discutían los asuntos financieros. Y luego, en junio del 2005, asistió a una reunión que pensaba iba a ser una reunión de rutina, pero en realidad fue algo bastante inusual, y él se dio cuenta que era inusual tan pronto como llegó. De hecho, en su entrevista con nosotros, la cual tenemos su respectiva transcripción, verán que dice que sintió que fue un accidente que él estuviera ahí. En realidad no debió haber estado ahí, no sabía qué estaba pasando. Y como tal, él no participó realmente en la reunión. Él estaba allí un poco como una mosca en la pared, simplemente escuchaba lo que estaba pasando y al principio ni siquiera entendía lo que se estaba discutiendo. Ahora, la gente allí eran masones de alto grado, eran unas 25 a 30 personas ahí, incluyendo políticos de nivel que la mayoría de la gente en Reino Unido reconoce por su nombre. Yo no sé quiénes son. Él dio sus nombres y yo no pregunté por ellos, pero él dijo, son nombres bien conocidos. El jefe de la policía estaba ahí, los representantes de la iglesia, los representantes de la milicia, 25 o 30 personas. Y al escuchar que esta historia se discutía, fue una reunión informal. No fue una gran mesa con cuadernos y vasos de agua, una agenda y un presidente. Solo había gente en una habitación hablando estas cosas. Y de lo que estaban hablando fue de un plan que se había realizado claramente desde hace mucho tiempo. Y lo que estaban discutiendo era la ejecución de este plan. Hablaban de cómo iban las cosas, de si ponerlo en marcha o no. Y, por ejemplo, para dar una idea de esto, estaban discutiendo algunos de los problemas que tenía la ejecución de su plan. Y a medida que esta pequeña presentación continúe, ustedes se darán cuenta de cuál era el plan. Y voy a revelarlo del mismo modo que le fue revelado a nuestro testigo y como él me lo reveló a mí, poco a poco, paso a paso. Lo primero que escuchó fue que hablaban sobre el hecho de que Israel parecía como si no estuviera preparándose para atacar a Irán prontamente. Eso era un problema. Incluso en junio del 2005 ya, al parecer se preocupaban de que lo que estaba previsto en una especie de línea de tiempo no estuviera funcionando de acuerdo a lo programado, y esto era un problema para ellos. Así que eso le llamó la atención rápidamente, ya que él nunca había estado en una reunión donde se discutieran estas cosas. Entonces se hablaba de China y de lo poderosa que se estaba volviendo, tanto militar como económicamente, muy rápidamente, y que los japoneses no estaban haciendo lo que debían hacer, interferir de algún modo con el sistema financiero chino. No estaban haciendo eso, y ese era otro problema, porque China se estaba volviendo una fuerte potencia. Otras cosas que se trataron fueron, por ejemplo, la crisis financiera que se avecina, la centralización de los recursos. Todo lo que vimos empezó a pasar en octubre del 2008. Estaban planeando y refiriéndose a ellos en su reunión de junio del 2005. Así que hubo claramente un lanzamiento de un plan ahí. Él estaba bastante sorprendido, entre más escuchaba. Y cuando realmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, quedó muy conmocionado. Una de las razones por la que estoy haciendo esta presentación ahora es para suavizar un poco el golpe e interpretar esto un poco, porque es información chocante. Y lo que también quiero hacer es tratar de diferenciar entre lo que él informó y escuchó con sus propios oídos
a lo que es solo su especulación y mi especulación acerca de cómo encaja esto junto. Es una información muy importante. Tenemos que saber estas cosas, aunque parezca que aún no están en marcha. Yo no creo que esto vaya a suceder. Creo que hay un montón de locos ahí muy decididos en hacer algo y tenían mucho afán. Y es muy importante entender esto. Tenían mucha prisa para tratar de implementar esta secuencia de eventos. Ahora lo que él describió fue cuál fue esa secuencia de eventos. Empieza con Israel atacando a Irán. Ahora, esto no ha sucedido todavía. Han habido una serie de indicaciones de que hay fuerzas tratando de impulsar a que esto suceda. Solo sigan las noticias de los últimos 2 años para darse cuenta que el público está siendo preparado para justificar estas cosas. Irán está siendo programado como los chicos malos que merecen que algo les suceda y así sucesivamente. Eso solo va a ser el principio, es como el punto de partida en el juego de ajedrez. El plan consiste en provocar a Irán o a China para tomar represalias, nuestro hombre, nuestra fuente que es militar, está personalmente convencido, y esto nunca se ha hecho público, no se conoce públicamente, que Irán no tiene armas nucleares. Él cree que han sido proporcionadas por China, tras bastidores, y todo se pretende, ya que todo está siendo controlado por fuerzas para que Irán tenga armas nucleares, porque ellos quieren que sean usadas. El plan es que Irán o China tomen represalias después de que Irán sea golpeado con un arma nuclear. En ese punto, habrá un intercambio nuclear limitado en Medio Oriente, seguido de un alto al fuego. Él escuchó esto en la reunión. Está siendo coreografiado como el guión de una película. Exacto, lo que va a suceder. Y durante eso, la otra cosa que ha sido programada y mucha gente que la vea será consciente de que está siendo programada en segundo plano. Tenemos un montón de información de esto, buenos investigadores de varios países que lo reportan por internet, que las cosas están poniéndose en marcha en muchos países occidentales para hacer fuertes controles sobre la población, la ley marcial, el aumento de poder a las fuerzas de seguridad, que no son solo el ejército o la policía. En Gran Bretaña, por ejemplo, nuestra fuente dijo que él sabía personalmente, por un hecho, que un gran número de personas de seguridad privada, sus poderes están siendo incrementados para darles la capacidad de arrestar personas, la capacidad para detener, la capacidad de manejar, y hablamos de regulares que trabajan en seguridad privada, personas que dan boletos de estacionamientos en las calles. Sus poderes están incrementando de la misma forma. El año pasado oímos al presidente Obama diciendo que quería tener una especie de guardia nacional en Estados Unidos, lista para lidiar con este tipo de cosas. Muchas cosas indican este arreglo. Y en el lanzamiento de este escenario de locos, destinado a haber un intercambio nuclear limitado en el Medio Oriente, la idea es que mientras el mundo mira horrorizado, exigirán a sus gobiernos que hagan controles fuertes en los viajes. En las comunicaciones, sobre la gente que se reúne, sobre los que protestan en las calles, querrán asegurarse que no habrán bombardeos locos en aviones en centros comerciales. Querrán asegurarse y como la gente será impulsada al terror, van a exigir demandar e insistir en hacer duros controles de seguridad a sus gobiernos, quienes estarán justificados y ahí tendrán la ley marcial los países occidentales. Pretende justificarse todo esto, es solo el comienzo, porque esta historia se vuelve mucho más grande y bastante horrible.
Si viendo esto te sientes un poco impactado, así fue como me sentí cuando me enteré de esta información. Y así fue como nuestra fuente se sintió cuando se escuchó esta información en la reunión, pero esto es solo el comienzo. Durante el cese al fuego, todo el mundo estará impactado, asustado, estarán aterrados de hacia dónde va a ir esto. Habrá todo tipo de fuertes controles sobre las poblaciones en todas partes, y luego lo próximo que pasará en este juego de ajedrez que están jugando serán las armas biológicas liberadas en China. Él escuchó esta discusión en esa reunión. Liberarán una especie de virus gripa genéticamente dirigida contra la población de China. Será dirigido racialmente contra China, diseñado para expandirse como fuegos artificiales y noquear gran número de los chinos. Y estas personas en esa reunión se reían de esto. Dijeron, China pescará un resfriado. Esas fueron sus palabras. China pescará un resfriado. Luego, lo que efectivamente será una especie de plaga, se esparcirá por todo el mundo, hasta el occidente también. Nuestra fuente no tenía claro si se trataba de una represalia china o si la cosa se extendería sola, fuera de control, en una forma que será muy difícil de distinguir si fue dirigido racialmente o no. Estas cosas de hecho mutan, así que tendríamos una situación donde hubo una guerra nuclear limitada en Medio Oriente, una pandemia que se extiende por el mundo y está matando gente muy visiblemente, y un encierro totalitarista militar en los gobiernos del mundo occidental, porque todo el mundo estará en pánico por esto. Luego, él dijo, ahí comenzará la verdadera guerra, algo que se llamará justificablemente la Tercera Guerra Mundial, donde habrá un intercambio nuclear mucho más grande en todo el mundo. En este punto, le pregunté, ¿esto es solo acerca de la reducción de población? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué está loco plan este estilo Doctor Strangelove para desatar estas cosas en el mundo? ¿Por qué hacerlo? Mientras nuestra conversación seguía, empecé a encontrar respuestas a estas preguntas, algunas de ellas especulativas, y quiero compartir esa especulación con ustedes, porque es importante trabajar juntos para saber qué está pasando. Hay algunas pistas muy importantes que voy a presentarles a ustedes en este video. Él dijo, por supuesto, se trata de una reducción de población. Así que le dije, bien, en esa reunión, ¿mencionaron cifras? Y él dijo, sí lo hicieron, el 50%, la mitad de la población mundial, está planeada según las piedras guía de Georgia. Para los que no saben lo que son las piedras guía de Georgia, es un monumento de piedra en Georgia, en Estados Unidos, erigido anónimamente hace unos años. Está en 8 idiomas y es como un manifiesto Illuminati de un nuevo mundo. Por así decirlo, solo piensa en lo que constituye un manifiesto a favor de un nuevo mundo. Es un concepto importante el que les estoy presentando aquí. Una de las piezas clave de este manifiesto es que debe haber una población de 500 millones de personas. Ahora 500 millones es una reducción enorme de casi 7 mil millones de personas que hay. Eso es más o menos el 95% de personas que no estarían más en el planeta. El 50% es un paso a ello, y hay una razón por la cual están haciendo esto, una razón por la que están apurados. Hay una razón para esta locura. Y una vez explicado esto, él dijo que ellos tienen un nombre para este plan. Este proyecto tiene nombre. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es el nombre? Él dijo, se llama la misión anglosajona. La misión anglosajona. Ahora, yo había escuchado esto antes, fue algo histórico. Creo que tuvo que ver con las cruzadas,
pero yo no lo había oído en un contexto actual, tampoco él. Y más adelante, mientras seguía contando su historia, empecé a entender lo que podría ser, de ahí el título del video y por qué quiero compartir esta información con ustedes. Porque tenemos que trabajar juntos para averiguar qué está pasando aquí. Es muy importante entenderlo. Hay un plan, creo yo, de cual Hitler estaría orgulloso, que es tan malvado, tan maquiavélico, tan difícil de encarar, tan increíble, que tengo que ponerlo en la mesa para que puedan considerarlo como una posibilidad. Los planes que he descrito son definitivamente una posibilidad, porque los oyó con sus propios oídos en la reunión. Todo lo que he descrito hasta ahora, incluyendo a la gran ola, una importante ola de hostilidades, luego de la guerra limitada. Así que la secuencia es la siguiente. La secuencia prevista es la siguiente. Israel ataca a Irán, luego hay un cese al fuego, durante el cual hay duros controles militares gubernamentales sobre la población en todos los países occidentales. China es atacada por un arma biológica, una especie de gripe como enfermedad, se propaga como fuego artificial, esto va por todo el mundo, y luego tienen una gran tercera guerra mundial. Y luego para este momento, 50% de la población mundial será destruida, no solo por guerra o peste, sino porque muchos de ustedes entenderán, la infraestructura se cae en situaciones como esta. No hay comida en supermercados, no hay gasolina en las bombas, las telecomunicaciones caerán, no habrá agua saliendo de los grifos, la gente volverá a una especie de época victoriana. Sin las facilidades para manejar esto, porque la mayoría de personas no tienen hurto, no tienen huertos, no tienen caballos, no son capaces de sobrevivir en la forma en que lo hacíamos. Somos muy vulnerables en nuestro avance tecnológico. Somos muy vulnerables. Y por supuesto, los controladores saben esto. En este punto, nuestra fuente especulaba sobre por qué están tan apurados, por qué quieren hacer esto. Y hay una especie de ironía aquí, que es como les decía, bueno, si vas a planificar la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué no tomarse un tiempo y hacerla bien? Hacer un trabajo realmente bueno. Saben, podría ser dentro de 20 o 30 años, no importa realmente. ¿Por qué tanta prisa? Y nuestra fuente dijo que sentía, a partir de la información que continuó recibiendo, que estaba programado para pasar alrededor de 18 meses desde ahora. Eso lo pone a mediados del 2011. Él no lo sabe con seguridad porque estos eventos no están marcados en el calendario. Son una secuencia de eventos impulsados. En otras palabras, esto tiene que suceder antes de que suceda, y luego que la próxima cosa suceda y que la próxima suceda. Así que muchas cosas tienen que estar en orden antes de que caigan todas las fichas del dominó, por así decirlo, y al parecer están atrasados en eso. Hay algunos eventos planeados que definitivamente no han ocurrido. Algo que recordé cuando escuché esta historia fue que nuestra fuente, Henry Deacon, muchos de ustedes que han visto videos de Project Camelot y leído sus informes durante los últimos 3 años, sabrán que cuando conocimos a Henry Deacon en 2006, dijo de su propia información interna que habría una guerra contra China en 2008. Y eso no sucedió. Y todo este tiempo, en ese momento, no tuvo ningún sentido. Y hasta ahora no lo tiene. Bueno, está bien. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacerlo? Bien, esta fue su respuesta. Y nuestra fuente es un tipo muy inteligente. Ha estado en el ejército. Es una historia totalmente diferente que está en nuestra transcripción de audio. Pueden leerla. Él tuvo sus propias experiencias, ETs en el servicio militar. Tienen sus propias fuentes de información sobre algunos antecedentes. Él dice, tan seguro como puede que la gente que está sembrando la guerra en el mundo, llámenlos Illuminatis, controladores, cabals, cualquiera que sea el nombre que sepan, ellos creen que va a haber lo que llamó
un evento geofísico, un gran evento geofísico. Él dice que la mejor información fue que los de adentro creen que eso va a suceder o están preocupados de que suceda. Y muchos de ustedes viendo esto sabrán que no es una idea completamente loca. Han habido miles de millones de dólares gastados en bases subterráneas por alguna razón que no sabemos cuál es. Ya saben, de la bóveda global de semillas de Svalbard, esto es de conocimiento público, donde todas las semillas de todas las plantas y cultivos del mundo han sido enterrados. En una bóveda de granito en el norte de Noruega, hay muchas precauciones que se están tomando, como si pudiera pasar algo que amenazara estos valiosos recursos, incluyendo los bancos de semillas del mundo. Ahora, si va a haber un evento geofísico como ellos creen, es al parecer para preservar un conocimiento interno Illuminati. Sea verdad o no, que hay repetidos eventos cíclicos geofísicos alrededor de cada 11.500 años. Información acerca de que pasó realmente en la Atlántida era muy probable en la Gran Biblioteca de Alejandría, que fue quemada hace un par de miles de años atrás. Hay rumores persistentes de que gran parte de esa información se recuperó y está en la Biblioteca del Vaticano. Esta información que no es del dominio público y a la cual los de adentro pueden tener acceso. Sea cierto o no, lo importante es darse cuenta de que ellos creen probablemente que esto ocurrirá y están tomando sus precauciones. Y esta puede ser la justificación de la locura que hemos escuchado acerca de este plan. Consideren esto. Él dijo, si es un acontecimiento geofísico, algo así como un cambio de polos, tal vez el planeta X, tal vez una especie de fenómeno energético en el cual el sistema solar va a pasar, que de alguna manera va a desestabilizar la Tierra o la corteza terrestre. De alguna forma, no lo sabemos. Pero si hubiera una gran emergencia como esa, algo que hará ver la guerra como algo insignificante, lo que ayudará a la raza humana a sobrevivir, o a partes de la raza humana a sobrevivir, es si ya hay una preparación de emergencia puesta en marcha antes de que pase. En otras palabras, si ustedes saben que hay una emergencia que se avecina, si saben, por ejemplo, que un huracán golpeará su ciudad, es cuando pones todas las preparaciones de emergencia de antemano. Tienes las tropas listas, la infraestructura, el ejército listo, todo lo que necesites listo para manejar la situación. Así podrás responder, reaccionar y recuperarte en la mejor manera posible. Nuestra fuente dice que la razón por la cual esto, este escenario de la Tercera Guerra Mundial, es que los gobiernos occidentales, con los chinos fuera del camino, estarán en un estado totalitarista de control de su propia población, siendo los mejores equipados para recuperarse y reconstruir el nuevo mundo después de un cataclismo. Y él piensa que esto es lo que está pasando. Y tengo que decirles que esta terrible lógica tiene sentido para mí, que ellos piensan de esa manera. Por el momento, no estoy aceptando que esto sucederá. Creo que es salvaje, demente. Pero si ellos creen que pasará, entonces esta puede ser la justificación para este tipo de plan del cual hemos oído hablar que se discute. Y esta es mi propia especulación. Tiene sentido para mí y los invito a que comenten sus pensamientos acerca de esto. Tenemos que trabajar juntos para averiguar lo que está sucediendo aquí. Se llama la misión anglosajona. Me hace pensar que la razón del nombre es porque se trata de una agenda blanca racista para heredar la Tierra Nueva. Es un plan del cual Hitler estaría orgulloso. Si creen que una Tierra Nueva debe ser reconstruida, un nuevo mundo,
Piensen en esa pequeña frase. Sí, un nuevo mundo debe ser reconstruido después del cataclismo. Quieren que los anglosajones sean quienes lo hagan. No quieren que los chinos lo hagan. Ponen a los chinos fuera del camino. Luego los anglosajones heredan este nuevo mundo con las demás naciones. Las naciones de Asia, las naciones africanas, las naciones americanas del sur. Si es que tienen los recursos para manejar la situación en cualquier forma que les dé la fuerza, que les dé fuerza para recuperarse después de lo que sea. Piensen, ellos piensan que esto va a ocurrir. Hay varias otras partes de esto que también encajan, y una de las razones por las que es importante hacer esta presentación personalmente es mi opinión personal, porque hasta ahora he seguido muchas investigaciones bien fundamentadas de este tipo de agenda. Hemos tenido nuestras propias fuentes de información en los últimos 3 años. Pero siempre he tenido en mi mente preguntas como, ¿por qué hacen esto? ¿Guerra contra China? ¿Por qué? ¿Tercera guerra mundial? ¿Por qué? Y de repente un montón de estas cosas empiezan a tener un poco más de sentido. Es posible, por ejemplo, cuando oímos a Jordan Maxwell en su entrevista, la cual hicimos a finales del año pasado, 2009, él nos describió cómo ha investigado una serie de símbolos repetidos e imágenes que se han usado. Desde la época de Hitler, e incluso mucho antes sobre el amanecer de un nuevo día, The Golden of the New Age. Hay algo muy importante en el pensamiento Illuminati y masónico sobre el amanecer de un nuevo día. Y aquí tenemos posiblemente la razón de sus creencias, que si ustedes piensan en la posibilidad de un cataclismo, sí, si ellos piensan que esto realmente va a suceder, la película 2012, muchos de ustedes la han visto. Después de todas las inundaciones y todos los terremotos y tsunamis, tienes a estas personas navegando a través de un mar, calmado con el sol asomándose entre las nubes, y tienes el amanecer de una nueva era. Y la implicación en esa película es que ahora esas personas podrán reconstruir la nueva tierra, porque son supervivientes. Es la moderna arca de Noé. Es posible que el amanecer de un nuevo día se refiera a eso. Y hasta se me ocurrió, y me interesaría que otros investigadores ofrecieran su opinión sobre esto, que el mismo término, el nuevo orden mundial del cual empezamos a escuchar hace unos 20 años, incluso antes, que el nuevo mundo podría ser el mundo post-cataclísmico, el nuevo mundo. Podría ser para el nuevo mundo, después del cataclismo, podrían estar planeando quién heredará la nueva tierra. Puede ser nada más que esto. Tal vez de esto es que se trata el nuevo orden mundial, que realmente es el orden, el plan para el nuevo mundo, que creen que está por venir. Ellos creen que esto va a suceder. Ahora, repito, es muy importante diferenciar toda esta información. Yo no creo que esto vaya a suceder en absoluto, pero ellos podrían estar haciendo algo loco para tratar de salvaguardar lo que consideran sus propios intereses. De esto es lo que tenemos que ser conscientes. Lo que quiero hacer es dejar bastante claro por qué hay razones profundas para no creerles. Que nada de esto va a pasar. Hay un montón de cosas que no han pasado aún, que están dispuestas a suceder. Muchos de ustedes recordarán, creo que fue el 30 de agosto del 2007, hubo un bombardeo B-52 volando entre la base americana Aérea Minot y la base de la Fuerza Aérea Barksdale en Luisiana, con 6 misiles de crucero armados nucleares en sus alas, algo que no pudo suceder por accidente. Fue ilegal, no debió haber ocurrido. Ni siquiera se puede decir que fuera de la bodega de armas de la base de la Fuerza Aérea sin hacer un montón de firmas y sin que todo el mundo lo supiera, mucho menos cometer el error de cargar misiles de crucero armados en un bombardero B-52 sin que nadie lo supiera. Hubo una razón para lo que esto pasó y por la cual le impidieron ir más allá. Se detuvo en Blairsdale, en Luisiana. Algunos valientes aviadores hicieron la denuncia e hicieron su trabajo y lo informaron en línea. Salió rápidamente en los medios de comunicación y luego fue completamente encubierto.
Y todos decían que esto no había sucedido, esto no fue un error, hubo una razón por la que lo hicieron. Y lo que muchos de ustedes no saben es que al mismo tiempo, a finales de agosto, un grupo de inversionistas anónimos apostó 2 billones de dólares. A que el mercado caería un 50% antes del 21 de septiembre del 2007. Se beneficiarían con 4.5 billones de dólares si su apuesta tuviera éxito. Esto se conoce como opciones de venta. Adentro del mercado de valores lo llaman transacciones Bin Laden. Es una especie de expresión irónica debido a las apuestas que tomaron lugar alrededor del 9-11. Bueno, esas personas perdieron sus apuestas. No funcionó. El plan no funcionó. La bolsa no cayó. El bombardeo nunca fue más allá. Y por lo que sabemos, estaba destinado a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Nunca sucedió. Bien, oímos hace unos minutos, yo estaba describiendo cómo Henry hablaba de la guerra contra China y debía empezar en el 2008 y no sucedió. Mucha gente pensó que sucedería, muchos pensaron que estaba loco, tal vez no lo estaba, tal vez oyó un plan real y de esto tiene años, tal vez nunca va a pasar nada. Hay una serie de otras cosas que pudieron haber sido planeadas y que nunca ocurrieron. Es muy interesante pensar en el brote de gripe en México, el brote de gripe porcina. Durante los últimos 6 a 9 meses hemos estado observando un escenario que pareciera como si quisieran lanzar una gran cantidad de vacunas, que mucha gente caiga enferma. Querían anunciar una pandemia. Incluso ahora se han presentado propuestas para ampliar esta declaración de pandemia por otros 2 años y no pasa nada. En Inglaterra le llamamos una tormenta en un vaso de agua. No pasa nada, pero tal vez algo se esté pretendiendo. Ahora, si no era la intención, es posible que todo hubiera sido una especie de prueba para ver cómo responde la gente, ver cómo reaccionarán, ver si se propaga rápidamente, para ver cómo sería la asimilación de esto. Y claro, nosotros en Project Camelot y un número de activistas en todo el ámbito tratando de llamar la atención sobre esto. Ahora estamos todos en una base de datos. Saben quién va a ponerse de pie y quiénes no. Así que pudo haber sido un experimento o pudo haber sido un despliegue fallido de algo. Hay un montón de razones para creer que las cosas están cambiando. Eso es lo importante. Aquellos de ustedes que han seguido el trabajo de David Icke, esta es una perspectiva importante porque apoyamos plenamente su trabajo. En la medida en que hizo una bella presentación, que empieza diciendo, somos conciencia infinita. Hay muchas maneras de poner esto, pero es muy difícil estar en desacuerdo. Somos seres divinos, inmortales, que hace tiempo olvidamos cuál era nuestro plan. El potencial de la existencia es enorme. Es muy importante darse cuenta de cuán poderosos somos. Puede ser el componente más importante en este panorama que nos permita salvar el día. Esto puede ser realmente todo. El almirante George Hoover, quien murió en 1998, estaba en la Oficina de Inteligencia Naval de la Marina de los Estados Unidos. Habló con el investigador Bill Barnes, editor de la revista de extraterrestres, y Bill Burns describió esta conversación con George Hoover a George Norrie de Coast to Coast en el programa Costa a Costa. Lo que el almirante George Hoover dijo a Bill Burns fue el mayor secreto. De acuerdo a lo que la Armada estadounidense se había enterado, una historia muy interesante. Hablaban de los visitantes de Roswell y el almirante George Hoover dijo que estos visitantes eran del futuro. Eran viajeros del tiempo, no eran extraterrestres. Ahora otros investigadores y denunciantes han hablado de lo mismo. Y esto es fascinante por sí mismo. Pero lo que el almirante George Hoover dijo que era el mayor secreto jamás guardado tenía que ver con las capacidades y el poder de la conciencia de estos viajeros, debido a que eran del futuro.
Lo que las autoridades militares descubrieron fue de lo que los seres humanos son realmente capaces. Y él dijo que esto se había apretado muy duro, porque si supiéramos realmente lo poderosos que somos, realmente lo poderosos que podemos ser, entonces nosotros, en sus propias palabras, causaríamos caos alrededor nuestro. Podemos reordenar la realidad que nos rodea en la forma que queramos, en la forma en que, si esto es real, que seres humanos del futuro hayan aprendido a hacerlo, nos da acceso a este tipo de habilidades increíbles, tales como viajar en el tiempo. Philip Corso, en su libro El día después de Roswell, describe con detalle cómo, a su entendimiento, funcionaba la máquina. Era como una amplificación de la conciencia de los pilotos, de su conciencia. Fue su habilidad para viajar y biolocalizarse, amplificando la máquina, y de hecho todas esas habilidades son básicamente habilidades conectadas a la conciencia de los mismos seres. Y así, ellos somos nosotros. Este es el mensaje para todos nosotros. Estamos siendo deliberadamente eliminados. Nuestra comida está siendo envenenada, se les está mintiendo a nuestros hijos en las escuelas, somos alimentados por propaganda en los medios, estamos siendo aprisionados en esta pequeñísima caja, donde nos mantienen ocupados con concursos de televisión y juegos de pelota, y estamos siendo disuadidos de descubrir realmente cuál es nuestra verdadera herencia en este planeta. Eric von Däniken acaba de publicar un libro llamado La historia está equivocada. Hay tantas cosas que se nos negaron. George Green describe que somos conocidos como los comedores inútiles, este exceso de población, de billones de personas con un pequeño número de personas en el tope de la pila, dependiendo de que nos patrullemos entre nosotros mismos, riéndose entre ellos e impidiendo que no salgamos de la línea, porque nos empujan a formar parte de lo que debemos ser, y esta camisa de fuerza, existe la posibilidad de romperla. Esta camisa de fuerza ha sido puesta por los mismos creadores de este plan. ¿De dónde viene este plan? Es muy interesante contemplarlo. Nuestra fuente nos dijo que está en vigor hace mucho tiempo. La primera vez que oí acerca de la misión anglosajona fue en 1976. El símbolo Illuminati del amanecer, del nuevo amanecer, ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Mucha gente cree que este plan requiere de un nivel sobrehumano de inteligencia y comprensión estratégica, y es tan cruel y tan frío que la lógica sugiere, y David Icke lo dice, Jordan Maxwell lo dice, lo decimos nosotros mismos con pleno acuerdo, que esto no procede de una fuente humana. Las personas no son capaces de hacer esto en contra de otras personas. Hay algo más detrás de todo esto. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar desde el punto de vista espiritual más elevado que podamos. Que estas personas deben ser combatidas. Lo que debemos hacer es dejar de consentirles las cosas que nos están haciendo. En este plan del cual somos parte, y como decía antes, si estás en el ejército o los servicios de inteligencia, dejar de colaborar con ellos, porque estos planes no se pueden lograr sin estas personas. Hay algo en la forma en que los Illuminati están operando que es muy limitada. Están usando la fuerza, están en una caja, están tratando de contrarrestar lo que todos a quien conozco reconocen como una expansión de la conciencia global. Una expansión de conciencia. Recibimos correos electrónicos todos los días de personas, a menudo muy jóvenes, que dicen, podemos ver realmente lo que está pasando en el mundo. Dinos qué hacer. Estamos listos para hacer algo. Estamos listos para hacer lo que haga falta. No sabemos qué es todavía, pero sabemos que tenemos grandes problemas. Hace 20 años la gente no decía estas cosas. Hay un gran despliegue de algún tipo de expansión de la conciencia. Es un campo mórfico que está creciendo enormemente y hay algo que está cambiando. Y mi creencia personal es que está siendo apoyada, sin duda alguna, por organismos benevolentes no humanos.
Permíteme decirlo así, que saben sobre este tipo de plan. No sé si va a suceder o no, pero ellos saben que está planeándose. Muchos de los contactados, hay información canalizada. Deberemos considerar cuidadosamente la información, pero si hay información canalizada e informes de contactados que todos hablan de esta situación y de cómo debemos ser cautelosos, cómo debemos ser cuidadosos, cómo debemos evitar caer en su trampa, cómo tenemos que estar juntos. Es muy posible que el aumento de conciencia esté pasando en respuesta directa a esta escalada de planes violentos forzados. Es como si, y lo he dicho a menudo en presentaciones en el pasado, es como un guión de una película donde tienes todo construyendo un clímax con las fuerzas del mal y las fuerzas de la conciencia preparándose para algún tipo de confrontación final. Ahora, no estoy tratando de decir que esto es algo bíblico, y sé que esta situación que acabo de describir es un poco como la guerra del Armagedón en la Biblia, pero no creo que este tipo de cosas realmente puedan pasar, como he dicho muchas veces antes. Hay una entrevista que hice con Freedom Central, que podrás ver en el sitio de Camelot, donde dije, la razón más fuerte que tengo para no creer todo esto, fijo que estamos condenados, es que no sé si algo realmente malo pasará. Aunque creo que aún tenemos muchos problemas que resolver, es que yo no estaría aquí, ni ustedes tampoco viendo esto. Hubiera encarnado en otro planeta, habría ido a otra parte, no voy a sentarme en la línea de fuego sin una forma de escape. Hay trabajo que hacer aquí, y muchos de ustedes que ven esto serán conscientes de que estamos aquí para hacer estos trabajos. Es lo que Dolores Cannon llama voluntarios. Podemos estar aquí por una razón. Podemos estar aquí para ayudar a catalizar este momento de conciencia, y es lo que evitará que estas cosas sucedan en el futuro. Porque si no acordamos que ese es el futuro que queremos, entonces, no es lo que vamos a experimentar. Todos co-creamos nuestra realidad, todos hacemos parte de ella, y estoy profundamente convencido de que al tomar conciencia de estos planes, este es el camino para evitarlos. Hay una diferencia entre predicción y profecía. Se trata de dos palabras en inglés que se confunden fácilmente. Predicción y previsión, es decir, bueno, en un plazo de 3 meses, esto es lo que va a pasar, porque los datos nos llevan a concluir lógicamente, eso es todo acerca de la previsión y la predicción. Un profeta es algo diferente, y es una palabra que debe usarse con cuidado, porque con frecuencia es muy mal utilizada, a menudo es mal entendida, y es como un término bíblico. Y algunas personas piensan que pueden usarlo a la ligera, pero lo que un profeta siempre solía hacer era decir, oye, si no despiertas, si no tomamos acción, entonces esto va a pasar. Y el propósito del profeta dando esta advertencia profética no es advertir a la gente que esto pase, sino de decir, oye, tienes que cambiar algo aquí, tienes que cambiar la forma en que haces las cosas, tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que cambiar la forma en que estás interactuando con los demás. Sea lo que sea que cambies, el objetivo del cambio es para evitar que este evento profetizado no suceda. Así que lo que tenemos aquí es una especie de profecía, no una predicción. Y uso esta palabra muy cuidadosamente. Porque la razón por la que estoy haciendo esta declaración, la razón por la que estamos lanzando esta información, es para asegurarnos de que esto no suceda. ¿Qué haremos con esta información? Esto se traducirá a todos los idiomas posibles. El video va a ser subtitulado en chino, árabe, ruso, español, cada idioma importante. Quiero que este video sea acogido por los chinos. Quiero que se trate de una escalada en cadena. Los chinos son muy sensitivos con los videos que se refieren a ellos. Esto se informará a la línea de inteligencia china, a los comandantes militares chinos. La razón de esto es porque
En primer lugar, si esto es una tontería, no importa, está bien. Pero si esto es una amenaza seria, ellos son quienes necesitan saber de esto por su primera respuesta nuclear, que está diseñada para ser provocada. Es lo que realmente pone todo esto en el fuego. Por lo tanto, cualquier comandante militar chino que escuche esto, no lo hagas. ¿Está bien? Ninguno de nosotros debe hacer algo alineado con sus planes. Una maravillosa escena en la película Avatar, que amo tanto, es cuando la piloto del helicóptero recibe la orden de disparar sus armas hacia el gran árbol, el árbol de las almas. Ella está a punto de abrir fuego y dice: "Yo no me enlisté para esto". Se da vuelta y se va a casa. Ella no hará parte de eso. Hay muchas personas en las Fuerzas Armadas que no se enlistaron para algo como esto. Hay muchas personas en los servicios de inteligencia que no se inscriben para esto. Se inscribieron cuando eran jóvenes pensando que estaban haciendo lo mejor por su país, pensando que estaban haciendo lo mejor para el mundo. No todos son malos. Así pues, como mensajero directo a quienes estén en el ejército y en servicios de inteligencia, que están viendo esto, que les haya llamado la atención, no tienen que hacer estas cosas solo porque ellos se los están ordenando. Deben apoyar lo mejor para la raza humana. No tienen que seguir órdenes. Si se va a llevar a cabo una destrucción de enormes dimensiones, que no es de interés de nadie, aparte de los controladores que tienen una agenda propia, siendo que en esa agenda no figuras ni tú ni yo, eso es seguro. Bien, así que este es el final de mi presentación. Quiero que consideren esta información. No los incito a que crean. Quiero que investiguen. Quiero que lo comprueben. Quiero que lean la transcripción con cuidado. Y quiero ver si esto se correlaciona con todo lo demás que ustedes sepan, que haya llamado su atención. Trabajamos todos juntos aquí. No estamos tratando de obligar a nadie. Tenemos que ser cuidadosos con esta información. Pero a la vez, si hay alguna posibilidad de que esto sea cierto, si hay alguna posibilidad de que sea real, entonces tenemos que saber al respecto. Si no están seguros de qué es lo que deben hacer, entonces les digo lo mismo que les digo siempre. Hagan lo que sea que vinieron a hacer, porque cada uno de ustedes que ve este video están aquí por una razón. Entiendo que no puedan saber cuál es la razón todavía, pero probablemente la descubrirán. Probablemente están viendo este video por una razón, hacer lo que sea que hayan venido a hacer aquí. Este es Bill Ryan de Project Avalon y Project Camelot. Es el 16 de febrero del 2010. Gracias.